Hola, muy buenos días, amigas y amigos de YouTube. Y el tutorial que voy a colgar hoy se titula Esperanza de Javi el Cantero, el hijo del Fari. La verdad es que es una rumba que va a estar muy bien y que va a venir muy bien, sobre todo los que tengáis grupos, para meter en vuestro repertorio, porque no es, creo yo, que a lo mejor sí, pero yo creo que no es una rumba demasiado escuchada o muy oída o muy demasiado famosa. Sin embargo, el tema es muy bonito, está muy bien para tocarlo pues en una celebración, una fiesta, incluso lo puedes tocar con tus amigos, familia, etcétera. Es un tema que la verdad es que es muy pegadizo, está muy bien y que bueno, y que aquí estoy yo para intentar explicarlo, facilitaros la vida lo máximo posible. Y vamos con ello, venga, vamos con ello. Este tema tiene muchas cosas, ¿vale? Así que le tengo que explicar y luego tocamos la canción entera. Lo primero, acordes que vamos a usar en este tema. Pues los acordes que vamos a utilizar va a ser un mi menor, también un la menor, un si séptima, un mi mayor. En cuanto a acordes, ya está. Bueno, vamos a los signos. Al principio de la canción aparecen acordes con una flechita y una P. Eso significa que en esos acordes hay que hacer una bajada con pulgar, ¿vale? No hay que hacer ritmo, ¿vale? Al final de la primera frase, cuando dice ahí la conocí y me enamoré y me ilusioné y ahora todo se acabó. Y ahora todo se acabó. Un, dos. Viene una flecha con una M y una flecha con una P y un circulito con un AP. Eso significa en ese mi menor que hay que bajar con el pulgar y dar con la mano y subir y apagar. El AP es de apagado. Eso es eso, ¿lo ves? Ahí, ¿lo veis? Y ahora todo se acabó. Un, dos. Vale. Más cositas. La palabra cierre, cuando venga en el acorde donde aparezca la palabra cierre, pues hacemos cierre. Y como va, bajada, mano, 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 pulgar. Bajada, mano, 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 pulgar. Hay en otro trozo de la canción que viene una X y una flecha con una M, que sería, me aparece en si séptima, después rasgueos. Bueno, vamos con la X, es en si séptima, aparece eso, pues hay que darle a la madera, mano, a la médala, mano, y pone mi menor después, rasgueos. Pues el rasgueo lo va a hacer así. Lo hacemos con la mano, mano pulgar. Ta, 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 ta. Se dice coger el oído. Pa, 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 pa. Hacer cuando ponga la palabra rasgueo, ¿vale? Más símbolos. A ver, igual aparece otra vez que solo sabes tú bailar el cha-cha-cha. O sea, el si séptima con una cruz, una flecha y una M, que es cruz, es golpe a la madera y la M es trabajar con la mano. ¿Vale? Y estoy viendo al final de la canción que aparece un si séptima, uno más cierre. Pues es hacer una vez el compás, uno y cierre. Y luego al final del todo aparece un mi menor que baja de sexta a primera, pido lentamente y luego seguido para terminar.
para que veáis la digitación, sobre todo foco muy bien la mano derecha. Me voy con el dedo al traste 5. Aquí nos vamos con el pulgar y hacemos ligado 1, 2 y 4. El 1, 2 ligado 4 veces. Punteo. Se acabó. Un, dos. Que ya no sé por qué. Rumba. Hay quien fingido amor. Le causó y R mi mayor. Corazón. Ay, de nada vale. Ay, la vida te vivió. Que si te muero. Ay, nunca se sabe. Pelín para atrás, vale, no está para atrás, vale, ponme mano. Porque la conocí, ya la derrumba, y luego me enamoré y me ilusioné, ya la tomo. ¡Cierre! Que ya no sé por qué hay tu fingido amor le causó ya mi nombre corazón. Menos de nada vale hay la vida del mío que si me muere ya nunca se sabe. Ay, la tengo mala. Oh, my God.
tan graciosa, pero no recuerden. Ay, desde mi casa, mi vida, espera si mi llamo, tan graciosa, pero mi corazón no hay esperanza. Y pa' los restos de la vida. Bueno, la verdad es que esta rumba tiene muchas cositas, como habéis visto, muchos cortes, muchos cierres, rasgueos. Es muy completa para trabajar más cosas, que no sea solamente el ritmo, ¿vale? Así que bueno, pues aquí os dejo otro tutorial más de los que me habéis pedido. Este está muy bien. Y os lo aconsejo que os lo aprendáis, ¿vale? Así que nada, no me enrollo más y os dejo con este gran tema y que disfrutéis de la semana. Adiós.